siente nervioso por este debut en San Luis? Mira, me siento orgulloso, pero no nervioso, al contrario, porque realmente yo nunca tengo expectativas realmente de precios. Lo que se vende se tiene que vender al mejor postor y en función de la calidad del producto que está comprando. Yo nunca digo que esto es caro o que esto es barato. El precio es la consecuencia del producto que vos estás ofreciendo y en ese sentido el productor, la gente que lo necesita responde de esta manera. ¿Qué te pareció? Mirá, muy bien, la verdad es que como debut y siguiendo nuestra tradición de ir tratando de localizarnos y de comprometernos en cada lugar en donde empezamos a hacer base, me parece que es un puntapié inicial muy importante, sobre todo por la zona necesita hacienda de calidad, hacienda que sabemos que se comporta bien, es hacienda que está nacida y criada acá en San Luis. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? 50 mil pesos tengo arranco A, 50 mil pesos tengo arranco hoy, 50 mil pesos una, 52, 50 mil pesos tengo y se va, no espero nada, 50 mil pesos una, dos, y el 50 mil pesos, pues, no espero más. Héctor Leiva, los dos, al camelón del medio, brazo también, ¿cuánto vale? 40 mil pesos tengo arranco hoy. 42, 2 con 4, 4 con 6, 6, 6 con 8, ¿no? 46, 6 con 8, ¿dónde? ¿A dónde? 8, 3, 46 con 8, no, 46 mil pesos, 1, 2, y el 4, 6 se va, ¿no? Pero más, ¿no? Ah, 4, 6, muy bien. El 80% son todos productores de acá de la zona y casi todos vecinos, te diría, algunos de unas zonas un poco más alejadas, pero está concentrado mucho en los productores de acá de San Luis y eso es muy bueno porque la gente, bueno, conoce de alguna medida la hacienda nuestra por los remates que hacemos con la firma Mondino en Villa Huidobro, en Villa Mercedes hemos hecho, pero hemos decidido y programado junto con ellos hacer esto para poder afianzarnos en esta zona y afianzar la producción que nosotros venimos ya haciendo desde hace muchos años. O sea que este remate nosotros lo organizamos con ellos, lo programamos con el tiempo suficiente y o sea que lo importante es el valor agregado que nosotros le estamos dando a esto y lo que pretendemos que se pueda lograr a través de ese valor agregado. ¿Cómo se logra? ¿Qué es lo que buscamos en el valor agregado? Imponer la genética. Acá estamos vendiendo genética más que carne, ¿no es cierto? Entonces vendemos genética, vendemos productos de muy alta producción. Mucha fertilidad, mucha genética y animales rústicos que se adaptan a cualquier tipo de los campos de la zona. 40, ¿a dónde? 42, 2 y 5, 5, 8, 8, 50, ¿no? 48 mil pesos una, 40, 50, 52 tigres. No, 52, 55, 58, no, 55, 1, 2, y el 5, 5 se va a romper, no, nada, nadie, 5, 5, pueblo Raquel se fueron, los tres abiertos, no, 50, 1, 2, y el 5 se va a romper, no, 52, 2 con 5 lo eligieron los dos. 2 con 4, te espero en 4, no, 52 mil, 1, 2, y el 5, 2 se va a robar, pero más no, nada, nadie, no hay más. Señor Eloy Guerrero, cabaña Don Eloy. Soy productor de la zona árida de San Luis, al oeste, en zonas que se han puesto muy lindas debido al cambio climático y también a las grandes lluvias que tenemos, buenas pasturas naturales. Y bueno, y somos criadores de Aberdinango, tenemos un plantel bastante lindo, venimos trabajando hace unos 50 años en eso, o sea, mi padre empezó con un negocio y ahora los hemos dedicado a la genética, he venido en dos o tres remates, estos últimos comprando todo de pedigüe, pero para campo natural, o sea, es una pateada que me estoy mandando en campo natural. ¿Qué compraste hoy? Hoy compré el campeón de pedigüe de Huerta y después compré 10 vaquillonas campeonas también, hermanas de una de campeonas de Palermo, y después compré uno puro registrado, como 6 o 7 también de acá de La Paz. Pero venimos comprando, compré en Hugo Sigman de Biogénesis Vagó y Don Benjamín también compré como 30 toros. O sea que estoy ya por con todo, y poniéndole a la ganadería, pensando en un país futuro y que es lo único que nos queda, el trabajo, ya que ya con basta de políticos, basta de gente
que no trabaje y agachar el hombro y ponerlo. Y en esta zona árida que es San Luis, porque una cosa es la pampa húmeda y otra cosa es San Luis. Yo estoy 100 kilómetros al oeste todavía de acá. ¿Qué destino le das a tus terneros? ¿Machos, hembras? ¿Cómo es la cosa? ¿A dónde va uno, a dónde va otro? Bueno, los machos los traemos a la feria de Mondino, le damos un poco de alimento y algo como para que, porque hemos estado haciendo destete hiper precoz para que la vaquillona se recupere ligero, unos costos un poco altos, pero vamos salvando los gastos, y a la hembra la vamos dejando para madre. Le elegimos un 20, un 30% de reposición, las vamos dejando para madre. 45, un aplauso. 45, y dale, vamos a correr, ¿no? 44, y 2, y 4, 4, más. 9, más 2. Jorgito, Isa, un aplauso, sí señor, muchísimas gracias. 25.000 pesos, tengo ese valor, pero nada, 25.000 pesos, 8, 30, 32, 2, 4, 4, 6, 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